pero estoy seguro de que disfrutaremos de esta mañana. Y así que empezamos. Quería recordar que en las redes sociales tenemos un hashtag que reza del siguiente modo: almohadilla J. Fernando Rielo Pedagogía 2017, para que hagamos lío, como dice el Papa Francisco, ¿no? Entonces, lo repito, por si alguien no lo ha podido coger: almohadilla J. Fernando Rielo Pedagogía 2017. Almohadilla J. Fernando Rielo Pedagogía 2017. Brevemente, soy Felipe Roca. Y estoy encargado en el día de hoy de moderar este bloque temático. Lo repito, y como no quiero robarle el protagonismo a Elena, almohadilla, pues ya me empiezo a presentar la FIA en 2017. Almohadilla, J. Fernando Rielo, Federación 2017. Brevemente, soy Elena Pérez Gómez, fisioterapeuta por la Universidad Europea de Madrid. Y como no licenciada en Ciencias Religiosas de la Universidad de San Damaso, ya me empiezo a presentar la FIA. Y ejerce como profesora de religión en diversos colegios de secundaria. Actualmente está cursando el máster de Matrimonio y Familia en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de Madrid. Y Elena ya tiene cierta experiencia en las jornadas de pedagogía. De hecho, ya ha impartido conferencias en las jornadas de 2013 y 2015. Actualmente está cursando el máster de Matrimonio y Familia sobre integración y dinamismos afectivos y Juan Pablo II de Madrid en las. En el décimo aniversario de ciertas jornadas, habló sobre el tema de la festividad. Entre otras distinciones, Elena es responsable desde el 2015 de la Ruta Jacobea, actividad promovida por Juventud Idente, a la cual también están invitados. Y esta actividad la concibe de una forma particular, de hecho, integración y parte de la restauración y la revitalización del entorno cultural y espiritual que forjó a Europa a lo largo de los siglos, vinculando todas las civilizaciones. Sin más dilación, con todo esto, bienvenida Elena, y estamos seguros de que va a arrojar luz sobre un tema tan importante, ¿no?, como es la convivencia familiar y comunitaria. Vinculando todas las con todo esto, bienvenida y empezamos. Pues buenos días a todos. Después de la jornada que tuvisteis ayer, pues yo lo que quiero ofrecer ahora es un momento en el que podamos juntos reflexionar sobre lo que es la convivencia familiar y comunitaria como don, vocación y tarea. Después de la jornada, yo voy a compartir unas sencillas reflexiones con vosotros que cualquiera pues podría hacer igual o mejor, porque esto es una experiencia pues vital y vivencial común a todos. Entonces, bueno, pues yo voy a haceros algunas preguntas que vos, si queréis, podéis escribir o queréis, podéis pensar, que podamos, y que al final, pues podría si queréis interrumpir, igual lo podéis decir, podemos compartir para que todos nos podamos sentar y ver, pues de las ideas o de las experiencias que nosotros tenemos, pues lo que es en el ámbito de la convivencia. Yo os preguntaría, para empezar, cuando escucháis, cuando oís la palabra convivencia, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? Si alguien quiere, lo puede decir, si no lo podéis escribir, lo podéis dejar para después. Cuando escucháis, cuando oís la palabra yo convivencia, yo confieso que cuando a mí pienso sobre esta palabra convivencia, a veces no son cosas positivas lo que me vienen a la cabeza. A mí a veces pues me viene, ¿qué es lo primero que os pues me resulta difícil, no sé cómo resolver este problema, cuando no tengo ganas de convivir, preferiría estar sola? Y esto no es porque no tenga un ambiente de convivencia adecuado, pues gracias a Dios tengo una familia maravillosa en la que he aprendido lo que es convivir. Pues tengo una comunidad religiosa maravillosa en la que pues la convivencia es algo excepcional, en lo que se disfruta y se aprende, pero es verdad que hay una serie, o yo reconozco en mí, pues una serie de obstáculos interiores que no siempre me ayudan a descubrir o a disfrutar de la convivencia pues como podría hacerlo, ¿no? Pues miedos, prejuicios, reservas interiores, ¿no?, que impiden reconocer pues la belleza o la grandeza de lo que es la convivencia, impiden descubrirla pues como un regalo o como un don o como una tarea, ¿no? Quizás vosotros, después de este día de jornada que habéis tenido, pues diríais cosas más positivas, ¿no? Podríais, algo que hayáis aprendido, que hayáis visto en la jornada de ayer, pues ha iluminado y lo podríais hacer así.
Pero lo cierto es que muchas veces en la convivencia diaria la gente pues se queja de esto, ¿no? Expresa pues sus molestias o sus dificultades a la hora de convivir. Yo cuando pienso en estas ideas negativas que me pueden venir, hay momentos en los que siento que se diluyen, siento que pues desaparecen o que incluso cambian. ¿Qué momentos son estos? Pues cuando yo cambio la perspectiva o la óptica en la que yo veo la convivencia y lo veo desde la perspectiva o de la óptica del amor. Cuando yo pienso que la convivencia, pues tengo algo que ofrecer al otro y tengo algo que recibir o que acoger del otro, entonces mi concepto de convivencia cambia y entro en otra, diríamos, dimensión de la convivencia, que es la convivencia del amor. Entonces la percibo como un regalo o como un don. Hay momentos, por ejemplo, en los que yo he pensado, pues me resulta difícil afrontar esta convivencia o esta situación. Y cuando yo he dejado de lado pues, esos pensamientos, esos sentimientos y he querido vivir esta convivencia, he descubierto no solo un regalo en esa convivencia, sino también algo que nos gusta o que nos atrae, que es una sorpresa. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Pues el ver que he descubierto algo nuevo de esa persona, que he aprendido algo nuevo sobre mí, incluso algo que yo estaba buscando o que estaba pensando, se me ha revelado, se me ha desvelado en ese momento de convivencia, ¿no? La convivencia es un don, porque nosotros no somos seres individuales, sino que somos seres en relación. No vivimos encerrados en nosotros, no vivimos como seres solitarios, sino que vivimos en relación. Entonces, al convivir, pues yo puedo compartir, yo puedo aprender del otro, la convivencia hace que supere mis límites, la convivencia hace que yo potencie pues, mis capacidades, que dé lo mejor de mí y que acoja lo mejor del otro. Y una pregunta que yo me hago es ¿por qué no siempre soy capaz de ver la convivencia desde esta óptica del amor? Y uno de los motivos es porque muchas veces yo soy estricta y exigente en mi convivencia, ¿no? Yo, diríamos, me convierto como en el modelo de lo que tiene que ser la convivencia. La concepción de cómo hay que convivir la tengo yo y me pongo en el centro. Entonces me doy cuenta de que además de la óptica del amor, es necesario un paso más para que haya una adecuada convivencia, que es la humildad. Antes os he preguntado que qué palabra os venía a la mente cuando vosotros pensabais en convivencia. Y ahora os pregunto, ¿para vosotros qué es la convivencia? ¿O qué es convivir, no? ¿Cómo lo definiríais o cómo lo expresaríais? No, no quiero interrumpirte, Elena, pero para que lo sepa el público, nuestro equipo técnico tiene un micrófono por si algún invitado se atreve, para que lo sepa. Muchas gracias. Pues vivir con el otro, ¿no? Lo dice la palabra. Vivir con el otro. Efectivamente. Con uno. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, yo creo que debería ser una entrega. Así que no, eso es convivir, es la vida, pero creo que tendría que partir de ahí, ser una entrega. Pues para mí sería vivir con el otro, pero teniendo a Cristo a través de Cristo. Primero convivimos con Cristo para que dirija bien esa convivencia con nosotros. Pues, como os he dicho, vosotros podríais estar aquí, porque efectivamente pues mi primera respuesta coincide con la de María, algo comentaré también después de lo que tú has dicho, ¿no? Es vivir con los demás, vivir con el otro. Pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo vivo yo con los demás o cómo vivo yo con el otro? Porque muchas veces yo veo, o también os lo lanzo para que vosotros lo penséis, ¿cómo vivo yo con el otro? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque yo a veces vivo con el otro, pero ¿cómo vivo con el otro? Pues a veces
con prisas, o a veces de manera superficial, o a veces de una manera individualista. ¿Con quién? Es decir, ¿con quién convivo? Pues porque no siempre me resulta fácil convivir con todos, o a veces uno piensa, pues sí, con las personas que te caen mejor, con las que tienes afinidades, con las que puedes compartir, ¿no? ¿O cuándo? Pues cuando a mí me interesa, cuando necesito algo, pero ¿y cuando el otro lo necesita? Cuando tengo que dar algo, como tú dices, ¿no? Entonces es verdad que, como decía Pilar, pues Cristo nos da un modelo de cómo tenemos que convivir entre nosotros. Yo siempre he creído en Dios, ¿no? Y siempre pues, he escuchado el Evangelio, pero yo tengo que decir que cuando entré en la vida común, ¿no? en mi comunidad, ¿no? En Misioneros Identes, pues yo empecé a entender mucho mejor la manera concreta y bella y diríamos grandiosa que Cristo tiene de convivir en el Evangelio con los demás y que se concreta en la vida diaria, ¿no? Quizás podría preguntaros, ¿qué aspectos de la convivencia os llaman la atención de Cristo? Si alguien quiere decir algo, también puede hacerlo. María. Pues el respeto a la dignidad del otro. El que está con el otro para compartir, no solamente para darse y entregarse, sino para dejar que el otro también se entregue a él y que sea en él, respetando la dignidad de él. No lo quiere para manipularlo, sino lo quiere en sí mismo. Muchas gracias. ¿Sí? Pues está, para mí está en la hermandad. O sea, considerarse Cristo con los demás hijos de Dios, ¿no? Gracias. Dos aspectos. Uno, cuando dice, no los llamo siervos sino amigos, porque todo lo que he oído del Padre os lo he dado a conocer, os lo he dado a compartir. A mí me maravilla o me da las pistas de lo que significa compartir todo lo que llevo dentro, ¿no? Con los demás. Segundo, cómo les ponía en tesitura de que crecieran, cuando les pedía que ellos hicieran lo mismo que él hacía, que les mandaba hacer, pues esos milagros, predicar, o sea, no se andaba con, digamos, con una mala interpretación de las posibilidades del otro, sino que les exigía porque confiaba mucho en sus posibilidades. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? Cristo no juzga, ve lo mejor de nosotros siempre y de eso tira para que le sigamos. ¿Alguien más? Pues muchas gracias por vuestra aportación. Yo simplemente pues añadiría algunas en las cuales pues yo me veo más reflejada, ¿no? Primero pues que Cristo convive con profundidad y sin prisas, ¿no? A mí me da mucho la atención pues el pasaje de la samaritana, ¿no? Pues él busca el momento del encuentro, es un diálogo pues íntimo, profundo, buscando, como habéis dicho, pues restaurar su dignidad, sacar lo mejor de la persona. Cristo, pues en el Evangelio, no hace acepción de personas, no es con unos sí y con otros no, sino que es con todos y de manera especial pues con aquellos que incluso no le quieren, es decir, no rechaza pues por ser enemigo, sino que todo lo contrario, pues sigue esperando el cambio de la persona. Convive o busca convivir con el que lo necesita, los enfermos, pecadores, cualquier persona que pueda encontrarse a su lado. Cristo busca la unidad y cuando dice en el Evangelio, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, pues esto lo busca también en su convivencia. Es una unidad de amor. Y así debería de ser nuestra convivencia, una comunidad y una comunión de amor en la cual yo doy y comunico, como decía antes Pilar, pues ese amor que Él nos da. Y cuando decimos unidad, yo quisiera aclarar que no nos referimos a uniformidad, es decir, que no es que todos tenemos que ser igual o pensar igual,
la unidad es en el amor, pero cada uno conserva sus características peculiares, es decir, el padre es padre, el hijo es hijo, pero se comunican lo mejor, que es el amor. Y nuestra vida también debería ser así, a imagen y semejanza de esa comunicación y comunión del amor. O sea, la convivencia deja de ser un regalo cuando, por ejemplo, en una familia, pues el padre deja de ser padre, no ejerce pues esta autoridad moral, ¿no? Que no es un autoritarismo, o cuando los hijos dejan de ser hijos y en lugar pues de vivir el respeto, ¿no?, a los padres, pues diríamos son los jefes de la casa, ¿no? O dejamos de valorar la belleza de la diferencia, de la complementariedad pues entre hombre y mujer, con la belleza que implica la masculinidad y la feminidad. Entonces se rompe el regalo de la convivencia, ¿no? Me llama la atención también de Cristo pues su autoridad moral. O sea, la autoridad moral, como decía antes, ¿no?, pues él lo que dice lo cumple y lo vive. Y lo cumple y lo vive para que también los demás pues lo cumplan y lo vivan. Y esto es lo que hace pues que Cristo tenga esta autoridad, que insisto, no es autoritarismo, y que viva pues una firmeza que no es rigidez, y que viva pues una misericordia que no es permisividad. Cristo corrige, pero no critica, no murmura, no habla mal, no deja en mal lugar. Esas son cosas que, diríamos, impiden que la convivencia sea un regalo. Corrige con amor, pues para dar y para sacar lo mejor de los demás. Diría también que Cristo continuamente, como también habéis dicho, pues sale de sí mismo para darse a sí mismo. Y este hecho de salir de uno mismo para darse a sí mismo, para dar lo mejor, hace algo muy bonito de la convivencia, y es que sea o se convierta en algo creativo y dinámico, festivo, celebrativo, ¿no?, en el cual pues se comunica la vida y se comunica lo mejor. Pues a mí me llama la atención el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no?, cuando ya pues después de llegada la hora de comer, pues podría pensarme pues después de todo el día, pues nada, que cada uno se vaya a su casa y que ya descansamos, nos quedamos tranquilos. Pero él aprovecha incluso el momento de decir, dadles vosotros de comer, ¿no? Hace este milagro para que también se pueda compartir y se pueda convivir lo mejor, ¿no? De alguna manera siempre busca esto, ¿no? Yo os preguntaría ahora, ¿cómo es mi convivencia? O sea, yo realmente, viendo a Cristo como modelo, pues veo que mi convivencia está muy lejos del modo en que Cristo convive. Pero también mi deseo es este, ¿no? Convivir o aprender a convivir mejor como Cristo lo hace. Y esta es la tarea, ¿vale? Hemos dicho que es un don o es un regalo, pero también es una vocación o una tarea que cada uno tenemos que construir. Todos tenemos algo que aportar a la convivencia, todos. Entonces, mi reflexión sería decir, pues ¿cuáles son esos dones o esos talentos que cada uno de vosotros tenéis para la convivencia? Porque seguro que hay muchos dones y talentos que tenéis y que todavía a lo mejor no utilizáis del todo en la convivencia. ¿Los usáis con creatividad y los usáis realmente para hacer feliz al otro, para crear un ambiente de paz y de armonía? ¿O a veces pues nos dejamos pues eso, llevar pues de la crítica o de es difícil convivir aquí o de, ¿no? Esta es pues la reflexión que yo os lanzo. ¿Cuáles son? Y me gustaría que descubrierais, ¿no?, quizás algún aspecto nuevo de lo que podéis aportar que a lo mejor todavía no lo hacéis. No me refiero solo a esos talentos que ya sabéis, incluso que a lo mejor los demás os han dicho, ¿no? Pues lo bonito de la convivencia es que podemos ayudarnos a reconocer aquellas cualidades que tenemos. No me refiero solo a esos, sino también a estos otros dones o cualidades que yo tengo que suplicar y que tengo que desarrollar, pues porque a lo mejor no los tengo, pero por las características de mi convivencia se están dando. Pues por ejemplo, a lo mejor yo tengo que estar en un ambiente donde percibo que hay pues odios, murmuraciones o tristezas o críticas,
Y yo, pues como dice la oración de San Francisco, ¿no? Pues donde haya odio, pues yo tengo que ingeniármelas para poner el amor. Donde hay tristeza, pues para poner alegría. Donde hay tinieblas, para poner luz. Y a lo mejor no sé cómo hacerlo, pero sí puedo desarrollarlo, ¿no? Esta es la súplica que yo tengo que hacer. Es verdad que la convivencia uno la tiene que soñar. O sea, tiene que soñar el cielo que le gustaría ya convivir en esta tierra. Y más que la queja. O sea, lo más fácil es quejarse, pero lo bonito es soñar. Y cuando soñamos esta convivencia, pues nos damos cuenta de que también nosotros tenemos algo que cambiar, ¿no? En ordenar nuestra convivencia con los demás. ¿Cuáles son las dificultades o los conflictos que nos pueden surgir en la convivencia a la hora de llevar a cabo nuestra tarea? A lo mejor alguno me podéis decir algún conflicto que os parezca normal o habitual en la convivencia, si se soluciona, si es fácil de solucionar. ¿Algún conflicto propio de la convivencia o dificultad a la hora de la convivencia? Malos entendidos. Los malos entendidos. La aceptación del otro. El egoísmo. La aceptación del otro. La aceptación del otro. La falta de diálogo. La falta de diálogo. Los intereses contrapuestos. Intereses contrapuestos. A nivel, bueno, en el hogar no, pero fuera a veces las apariencias, ¿no? Que muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias, pero ahí Cristo nos dice que Cristo ve el corazón, ¿no? Nuestro corazón, y a veces eso nos limita a no poder encontrarnos con el otro, ¿no? El quedarnos en lo superficial, claro. La apariencia. ¿Algo más? La rebeldía propia de la inmadurez. Te lo dice porque es profesora. Sí. El egoísmo. ¿El egoísmo? Los intereses descreados. El individualismo también. El individualismo. Bueno, estos conflictos que vosotros habéis dicho, yo os animo a que vuestra convivencia diaria, pues veáis cómo surgen y cómo podemos resolverlos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, o en mi experiencia, hay varios tipos de conflictos. Están aquellos de los que ni siquiera me doy cuenta. ¿Por qué? Porque voy tan deprisa que ni siquiera percibo que puede haber una dificultad o algún problema, porque ni siquiera me paro a verlo, ¿no? Entonces, yo tengo que tener la atención, no solo conmigo, sino con los demás. O sea, a veces pues yo veo, yo que sé, dos compañeros que a lo mejor no se hablan. Y es que, o sea, entre ellos hay un conflicto del cual a lo mejor ni siquiera se han parado a pensar en él, ¿no? Entonces, esta es mi primera pregunta, ¿no? ¿Reconocemos nosotros los conflictos que pueden surgir o los ignoramos? Y reconocerlos no significa que tengamos que inventarnos conflictos o sobredimensionar las cosas que pasan, pero sí hacernos conscientes de que a veces, pues hay pequeñas cosas que yo las dejo pasar y entonces ahí pues no se crea un buen clima de convivencia, ¿no? Si nosotros hacemos o tenemos el hábito de hacer un sencillo examen de conciencia, ¿no? Al final del día, pues podremos caer en la cuenta de estas situaciones, ¿no? Luego, un segundo caso, pues es que yo reconozco el problema, es decir, no ya lo he pasado por alto, sino que reconozco que hay un problema, pero no lo soluciono. O sea, a veces los problemas no se solucionan por muchas causas, ¿no? Pues, yo qué sé, puede ser, como habéis dicho, egoísmo, comodidad, pues porque, por miedo a que no se pueda solucionar, porque le echo la culpa al otro. Entonces, yo dejo conflictos o situaciones que no arreglo, ¿no? Que no pongo mi interés en mejorarlas. Y luego, por último, pues tengo problemas que yo quiero solucionar, pero no pongo una solución adecuada. A veces, pues, por nuestra rigidez, por nuestra impaciencia, como habéis dicho antes, pues por la falta de diálogo, de escucha, de ponerme en el lugar del otro, yo lo quiero solucionar, pero lo quiero solucionar ya, y además lo quiero solucionar a mi manera. Entonces, pues, el conflicto no se soluciona así, ¿no? Entonces,
Bueno, simplemente reflexionar en esto, ¿no? En cómo yo puedo poner de mi parte para resolver estos conflictos. Cuando yo empecé a reflexionar o a pensar sobre esto, leí un artículo en el periódico de la Universidad de Navarra. Y entonces este artículo decía que la mayoría de las rupturas que se daban o las crisis de pareja eran por la falta de unidad, por la falta de comunicación y por ir cada uno a lo suyo. Ese es un problema que puede darse también en nuestra convivencia. Nosotros podemos vivir en nuestra familia, podemos convivir en nuestro ambiente de trabajo, estamos juntos, pero no estamos viviendo juntos. Es decir, estamos al lado, pero no vivimos esta auténtica convivencia, ¿no? Cuando yo reconozco un problema, decía en el artículo, cuando se reconocían los problemas que había en la convivencia, un 90% se solucionaban. Esto es muy bonito, ¿no? Porque a veces cuando se rompen pues relaciones o se rompen, pues a veces uno dice, bueno, esto ya no tiene solución, ¿no? Yo puedo intentar resolverlo, ¿no? Entonces, parte de ello es reconocerlo, que a veces pues inconscientemente ni siquiera nos damos cuenta, y poner las vías, ¿no? Y un 10%, pues, 5%, 10% no se soluciona. Yo pienso también por qué hay un 10% o un 5% de mis conflictos que no se solucionan. Y yo me doy cuenta de que en la mayor parte de ellos es porque, no todos quizás, ¿no? Pero sí, la mayor parte porque falta el amor, ¿no? Pues otra vez quizás me he dejado de comunicar o de dar lo mejor al otro. Me he metido nuevamente en mi óptica egoísta en la cual me cierro dentro de mí. ¿Qué construye la comunión? El amor. O sea, cuando yo vivo el amor, yo me doy cuenta de que en cada situación o en cada instante puedo estar creando algo nuevo. Antes hemos hablado de Cristo como modelo. ¿Me podríais decir, podríais pensar en alguna de las características o de las notas que tiene el amor de Cristo? La entrega. ¿Entrega? La paciencia. La paciencia. La escucha. ¿Escucha? Universalidad. Universalidad. La radicalidad. Radicalidad. Con la que se entrega y cura. Incondicionalidad. Incondicionalidad. Ternura. Ternura. La empatía. Empatía. Yo creo que tiene la verdad, o sea, que es amor. La verdad es amor. Creo que también lo marca, yo creo que un poco ya compartiéndolo de todos, es como infinito, incontable, porque él nos marca también el Evangelio a la hora de perdonar, pero también creo que es importante, nos dice, ¿cuántas veces? Pues 70 veces 7, ¿no? Eso te marca que tiene que ser infinito, ¿no? Y eso pues te marca que es incondicional, que no se puede, como decían ayer, o sea, no se puede expresar con palabras, ¿no? Es muy complicado. La eternidad del amor. Sí, sí. ¿No? ¿Algo más? Bueno, habéis hecho una magnífica expresión de la carta a los Corintios, ¿no? De la primera carta a los Corintios 13. Yo, pensando en estas características del amor,
para aplicarlas en mi vida, pues me ayudó leer el comentario que hace el Papa Francisco de Amores Laetitia sobre este himno de la caridad. Entonces yo me volví a preguntar otra vez la primera pregunta que me hacía al principio, ¿no? ¿Por qué a mí, por ejemplo, me molestan pues cosas muy sencillas en la convivencia? Como a lo mejor pues es que, yo qué sé, pues se coloque el vaso unos centímetros más adelante o más atrás de donde yo lo colocaría, ¿no? Y me molesta. Y entonces el Papa Francisco dice, y miro al otro además con molestia, porque me sienta mal que no se coloque como a mí me gusta. Entonces él dice, el amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. Entonces, qué bonito cuando yo en esa situación, pues en la que mi egoísmo y mi orgullo están, pues eso, impidiendo una convivencia, porque yo ya, pues me pongo rígida por mi, pues por mis ideas, ¿no? Pues qué bonito cambiar mi óptica y descubrir nuevamente que el otro es un regalo y que en esa situación yo puedo aprender algo muy sencillo del otro y vivir la paciencia. Y la paciencia no solamente como un soportar o un aguantar, sino la paciencia en un sentido muy positivo que el Papa expresa también. Dice, la paciencia está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica y creativa ante los demás. Indica que el amor beneficia y promueve a los demás. Es un sentido pues, muy dinámico del amor, ¿no? Que yo no solamente aguanto, además es una palabra así aguantar, sino que yo busco cómo ayudar al otro, o sea, busco el bien del otro. Entonces yo os pregunto, porque esto me lo pregunto también a mí, o sea, ¿nosotros realmente nos interesamos por las personas con las que convivimos cada día, pero un interés real? Porque cuando uno se interesa, y esto pues es verdad que yo creo que todos tenemos experiencia de ello, nos interesamos de verdad por qué le pasa al otro, por su bien, pues la convivencia cambia con un pequeño, con un sencillo gesto, ¿no? Y realmente pues nos cuesta, a mí por lo menos a veces me cuesta, tener esta atención o este interés por el otro. Cuando vivimos así, nos liberamos de algo que destruye la convivencia. Y también el Papa lo dice, ¿no? Que es la envidia. La envidia pues destruye las relaciones familiares, destruye o impide que las relaciones laborales pues vayan para el bien de todos. Y él dice, el verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia. Él expresa muy bien cómo, pues, en la vida familiar, cuando comunitaria, pues cuando uno se mueve pues, por la competencia, por ser mejor que el otro, por destacar frente al otro, pues se deja de vivir como un regalo o como un don. Habla también de la humildad. La humildad pues lleva a vivir o a poner pequeños gestos de servicio en la convivencia. Y él dice algunas notas pues, que a mí me dan mucha luz sobre cosas muy sencillas pero que pueden aportar mucho. Como puede ser, él dice, ¿no? Dar un beso por la mañana, esperar cuando el otro vuelve, acoger, escuchar, compartir tareas domésticas, tener viva la ilusión, hacer algo que corte la rutina, utilizar las palabras gracias, perdón, por favor. Son gestos muy sencillos, pero que hacen que la convivencia pues, crezca, ¿no? Y se dinamice. Y por último, pues el amor es creativo y dinámico y busca sorprender al otro los pequeños detalles. Pues nuestro padre fundador, Fernando Rielo, nos decía en un proverbio, pues no te acerques al prójimo con la rutina de siempre, sorpréndelo, ¿no? Y también pues yo os invito a que vosotros reflexionéis o penséis sobre esto. Yo tengo cada día la ilusión de hacer mi convivencia nueva, de sorprender a cada una de las personas que me encuentro en mi día a día. Pienso y oro sobre esto, porque es verdad que cuando alguien nos sorprende
Y pues es algo que también he aprendido, ¿no?, en la convivencia comunitaria, pues de mis hermanas, de mis hermanos, pues esa capacidad de poder sacarte de ti, de sorprenderte con gestos muy sencillos y muy pequeños, pues la convivencia cambia mucho. Me pareció muy bonito el otro día un gesto de un alumno, pues porque ha tenido ya bastantes castigos durante la semana, ¿no? Y el último día, pues él recibió un diploma por una actividad que había hecho y me dijo: profe, por fin le voy a poder dar una alegría a mi madre. Y me pareció muy bonito porque digo, mira, pues él es consciente de que pues su madre sufre por sus muchos partes, pero qué ilusión, qué bonito y con qué sonrisa dijo, le voy a dar una alegría a mi madre, ¿no? Entonces, son gestos muy pequeñitos y muy sencillos, pero que realmente a las personas pues, nos ayudan en la convivencia. Y os invito a que lo penséis, si alguien lo quiere decir, puede decirlo, pero es verdad, porque a veces nos quejamos mucho, pero ¿yo qué hago para cambiar a lo mejor esta visión o esta manera de actuar de esta persona que no me gusta? ¿Has probado a ser amable? ¿Has probado a prestarle tu ayuda cuando lo necesita? ¿A decirle algo positivo? Que son cosas que cambian el corazón de la persona, ¿no? Y luego, por último, y así para terminar, algo que me parece que hayas comentado, la convivencia tiene que ser fecunda. Tiene que engendrar vida y dar buenos frutos. Eso es como el pasaje de Cristo que dice, un árbol bueno no puede dar frutos malos. Pues si algo en la convivencia no va bien, pues yo tengo que ir a la raíz, ¿no? Como os he dicho antes, pues hay un conflicto, tengo que ver cuál es la raíz de ese conflicto. Pues igual cuando yo estoy alimentando una buena convivencia, pues esa convivencia da sus frutos buenos. Y el Papa pues invita a vivir la característica del amor de la amabilidad. Y él dice, el amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, construye una trama social firme. Una mirada amable permite que no nos detengamos tanto en los límites de los demás y así podamos unirnos en un proyecto común, aunque seamos diferentes. Nuestro padre fundador pues nos invita, ¿no?, a que en la celebración de nuestro cumpleaños pues nosotros meditemos en las virtudes de nuestros hermanos que cumplen años. Y pues mi invitación también es a que vosotros meditéis sobre las virtudes de las personas que os rodean en la convivencia, porque esto es algo pues, que nos une a las personas, especialmente pues, de aquellas personas con las que a lo mejor os cueste más la convivencia. Entonces, pues pensar qué virtudes hay en esta persona y unirme en ella así, ¿no? Escuchar la historia del otro sin prejuicios y con amor, como dice el Papa, siempre es una manera muy bella pues, de vincularnos a los demás. Y si queréis decir alguna cosa más de lo que hayáis, de lo que he preguntado, queráis compartirlo, es el momento ahora, pues yo ya he terminado. Muchas gracias por vuestra atención y participación. Como hemos acabado más o menos bien de tiempo, si os parece bien y alguien tiene algo que decir, pues podemos abrir un coloquio. Y vale, entonces nuestros compañeros del servicio técnico les pasarán el micrófono. Quería decir algo. Mira. Bueno, y en primer lugar quería darte las gracias, ¿no?, por esa magnífica conferencia que nos has regalado y por la sonrisa con la que las has adornado. Pero yo creo que para mí es un encuentro, el amor es un encuentro con la vida.
Si no hay encuentro, no hay vida. Si no hay vida, no hay convivencia. Pero el amor necesita alimentarse de algo, y si es así, ¿de qué se alimenta el amor? Muchas gracias. Bueno, yo creo que esta respuesta, o sea, que la respuesta la podría dar muy bien usted. ¿No? Usted ha lanzado la pregunta, pero yo creo que usted podría dar muy bien la respuesta. Bueno, efectivamente, el amor es un encuentro. Yo hablaba antes del pasaje de la Samaritana, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención este pasaje porque ¿qué es lo que cambia el corazón de la Samaritana? Pues justamente este encuentro, ¿no? El modo en que Cristo la mira, la trata y llega a su corazón. Entonces, como decía también antes Pilar, ¿no? Yo creo que lo que te cambia el corazón es el encuentro y el modo en el que tú vives el amor con Cristo. ¿Dónde encuentra uno pues la fuerza? ¿O dónde encuentra uno este amor? Pues yo diría en la oración, ¿no? En la oración, en la medida en la que uno se alimenta del amor de Dios, de la vida que Él nos da, pues uno puede vivir este amor. Del encuentro con Dios en la oración y también del encuentro con el otro. Es decir, mi amor también crece en la medida en la que yo me esfuerzo por querer amar a la otra persona. Yo puedo no sentir a lo mejor una simpatía o un afecto muy grande hacia una persona, puedo no sentirlo, pero si yo tengo en mi corazón el deseo de mirar a esa persona y de amarla de la manera en la que Cristo la ama, pues mi amor, o al menos esta es mi experiencia, el amor dentro de ti crece. O sea, en la medida en la que uno saca del corazón todo aquello, ¿no? Todos los sentimientos o todas las impresiones que tú puedes tener negativas, pues dejas lugar para que ese amor crezca en ti. Podéis decir otra cosa, podéis hablar desde vuestra experiencia, porque es verdad que el amor es un encuentro y cada uno tiene su experiencia sobre esto, ¿no? Entonces, María Fernanda quiere decir algo. Yo quería añadir que el amor está, no hay que, basta simplemente que renuncies un poco a ti, ¿no? En esa copa que tenemos siempre llena de nosotros y que sale el amor. Basta con observar, con relacionarte y con estar en lugares adecuados donde se habla de amor y donde se ama, ¿no? Gracias, Pilar. Bueno, yo quería compartir un poco mi experiencia. Ha habido tres pautas que me han ayudado mucho, que son como trinitarias, ¿no? Cristo nos dice que nos deja el legado de que nos amemos, ¿verdad? Luego San Pablo nos dice que nos bendigamos los unos a los otros. Y ya Pedro trae algo ya más elevado, que nos dice el soportense, ¿no? Entonces Cristo nos dice ámense, San Pablo bendíganse y Pedro soportense, ¿no? Entonces yo creo que al final Pedro, como era un ciudadano de a pie, se dio cuenta que teníamos que soportarnos los unos a los otros, pero lo que tú decías, ¿no? En el amor. Y ahí amándonos, pues nos bendecimos los unos a los otros. Entonces yo creo que esas pautas a mí me han ayudado bastante y creo que es, bueno, quería compartir, ¿no? Que nos amemos, nos bendigamos y nos soportemos, como dijo San Pedro. Así que eso, bueno, quería compartir. Muchas gracias. Bueno, en vista de que nadie se anima,
procedemos a un breve receso de 30 minutos que tenemos ahora. Podemos tomarnos un café o lo que uno quiera. Y entonces en 30 minutos volvemos y seguimos ya con el bloque temático del Parlamento Universal de Apoyo. Muchas gracias.